1991, birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Buenas tardes a todos. Empezamos un nuevo directo. Vamos a comentar hoy lo que nos ha dado de si este sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Se ha celebrado esta mediodía a la una y también haremos previa esta primera ibertrola, esta jornada que nos viene este próximo fin de semana, la jornada 23, donde ya hay la primera posibilidad de que el club Barcelona se proclame campeón de esta liga. Y luego también hablaremos un poco de esta reto y esta segunda división, y comentaremos los partidos internacionales más destacados que hay. Para este fin de semana. Así que empezamos comentando este eh, sorteo de los cuartos de final de esta Copa de la Reina. Un sorteo que nos ha dejado este gran eh, duelo entre Real Sociedad y Barça. De hecho, será un segundo contra primer clasificado. En la liga, eh, los dos partidos se resolvieron con goleadas a favor del Fútbol Club Barcelona por un contundente 1 a 9 en campo de la Real Sociedad en el último partido disputado el pasado 9 de febrero y antes en el estadio Johan Cruyff el 31 de octubre el Barça había también goleado por 8-1 a la Real Sociedad de Natalia Arroyo así que a pesar de ser un, primer contra, un segundo contra primer clasificado el Barça que parece que parte con ventaja ante esta Real Sociedad al que de momento le ha ganado estos dos duelos directos que se han jugado hasta el día de hoy. Aún así, han sido partidos donde la primera parte de la Real Sociedad ha luchado y ha intentado eh, jugarle tú a tu al Barça. Pero al final las azulgranas han aprovechado esta presión alta de las Donos Tierras para aprovechar estos balones a la espalda y, sobre todo, en las segundas partes, ampliar estas goleadas. Recuerdo este último partido que se jugó en Zubieta este Real Sociedad Barça o con el 1-9 donde la primera parte si no me equivoco acabó con el Barça ganando de 0, 0 2 marcando el último gol en el 45 y fue la segunda parte donde sí vio esta banda derecha creo si no me equivoco que fue que hubo muchos huecos muchos espacios y por ahí fue donde atacó el Barça a la segunda parte y aprovechó para hacer estos siete goles que dieron esta goleada de escándalo ante la Real Sociedad. Pero en todo caso en la Copa Reina, cuartos de final, partido eliminatorio único, con todas las bajas que tiene el conjunto azulgrana ahora mismo, recordamos hasta ocho bajas, las podemos ver ahora aquí en pantalla, vamos a ponerlas aquí para que se vean estas bajas que tiene el Fútbol Club Barcelona. Enseguida aparecerán aquí en un rincón Aquí tenemos estas ocho bajas de Irene Paredes, Yana Fernández, Caroline Graham Hansen, mariana Caldentei, Kata Koi, Bruna Vilamala yo Veremos si alguna se recupera. En principio parece ser que Irene Paredes tampoco tendría excesivamente tiempo y podría llegar a este duelo de Copa de Reina. Los partidos se juegan el 15, 16 y 17 de, de marzo. De hecho es como se puede observar aquí, tal y en el kit que ha puesto la Federación de Fútbol anunciando... Este, este sorteo. Son 15 y 17 a partido directo y en principio podría llegar. Jana Fernández sí que está descartada. Graham Hansen tampoco parece una lesión de muy larga duración. Veremos si llega o no. Mariana Caldentey no llegaría. Son, eran 10 semanas, igual que Osuala, Bruna Vilamala y Katakoy, junto con Jana Fernández, ya hemos dicho que no es imposible que lleguen. Y que es un poco la duda porque no se sabe exactamente cuál es el... Eh, la lesión, el alcance de la lesión y además aquí falta por añadir la lesión eh, del, eh, es decir, del otro día del partido ante eh, ante el Rey Vallecano de Copa de los octavos de final donde también sufrió una lesión Lieke Martens que ahora aparece aquí en pantalla vamos a hacer para que se pueda eh, ver correctamente esta lesión de Lieke Martens eh, que ahora ya aparece en pantalla si lo actualizamos bueno, esta lesión de Lieke Martens que ahora de momento no aparece pero que también habría que añadir a esta lista de bajas del fútbol club arzona que ya se suma a las 9 y tampoco se especifica el club si podría o no llegar a esta ¿Cuánto tiempo de baja estaría eh, la jugadora holandesa? Concretamente, para ver si puede o no llegar a este partido de cuartos de final y los que vienen a, anteriormente. Ahora sí, aquí está todo ya colocado. Estas son las bajas que tiene actualmente el Fútbol Club Barcelona. Luego tenemos un gran ahí a Tenerife Sevilla. Eh... Bueno, la Real Sociedad, el Barça viene a eliminar al Rey Vallecano en, en los cuartos de final eh, por un 1-3. De hecho, esto también lo podemos eh, ver aquí en eh, los partidos previos: ¿vale? este 1-3 del Barça en campo al Rey Vallecano. Eh, un partido donde controló, el Rey Vecano se encerró atrás y tampoco es que tuviera excesivas ocasiones. Solo un penalti en el, ya la recta final, en el minuto 84, si no me equivoco, cometido de Sandra Paño sobre Camila Sáez, que acabó transformando Paula Fernández de los 11 metros para recortar distancias, pero poco más tuvo el partido. El Barça dominando y al final acabó superando al conjunto de Vallecas. Y la Real Sede que viene de imponerse al Villarreal por 1-2. En este partido que lo dejamos a medias, después de haber comentado este Barça, el Rey vallecano Barça aquí en Twitch, Vimos cómo la Real se avanzaba con un gol de Nerea y Aguirre de penalti. Luego volvió a marcar otro gol la misma jugadora vasca, la Nerea y Aguirre. Y al final, eh, ya en la recta final, después de un partido bastante equilibrado, donde eh, los dos equipos tuvieron ocasiones y el Villarreal, sin tener ninguna clara, 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 se aproximaba a la portería y estaba ahí merodeando la portería del de NLT, si no me equivoco, que era la que jugaba para la Real Social. Intentando crear peligro y buscando este gol para recortar distancias, que lo consiguió en la recta final del partido para el minuto 80 y largo, 86 si no me equivoco, que acabó marcando Sheila Guijarro de penalti eh, para recortar distancias. Aún así, la Real acabó pasando y tampoco es que sufriera en exceso. Así que es verdad que no tuvo un partido tan asequible como se esperaba o como yo al menos me había imaginado, pero al final acabó pasando sin eh, muchos problemas. Después tenemos este Granadilla-Tenerife-Sevilla, donde se ha jugado un partido eh, de, de liga hasta ahora, que es este Sevilla 1-Granadilla-Tenerife 2. Y de hecho, este próximo domingo, es decir, no este, el domingo de esta semana, sino el de la siguiente, el día eh, 13 de marzo, se jugará eh, este Granadilla-Tenerife-Sevilla, precisamente el fin de semana previo a esta disputa de los cuartos de final. Por lo tanto, tendremos dos partidos seguidos entre Canarias y Andaluzas. A priori, el Sevilla no es que diera la gran gran sorpresa pero sí que se esperaba que hubiera pasado el athletic club de bilbao por estado anímico por estado de forma actualmente de esta temporada aún así las andaluzas eh, se clasificaron gracias a un solitario gol de Débora garcía vamos a ver aquí los resultados y eh, Esto fue el este gol de Débora garcía un golazo en el minuto 6 nada más a empezar el partido que dio la clasificación para las andaluzas y el Granilla Tenerife que pasó por encima del Valencia 0-3 sin muchas complicaciones. Sí, que es verdad que el resultado puede llegar a ser un poco engañoso. El Granilla dominó de inicio a fin y se merecía claramente la clasificación, pero el Valencia tuvo algunas ocasiones muy claras, entre ellas un palo de Len Jensen, para eh, poder eh, recortar o meterse dentro del partido porque todavía iban 0-1 o 0-2 cuando tuvo estas eh, hasta tres ocasiones claras para volverse a meter en el enfrentamiento. Aún Así en el Granada dominó de inicio a fin y es justo vencedor de este cuartos de final de la Copa del Rey de la Reina, perdón, y donde se enfrentará al Sevilla. A priori, yo espero un Granada que pase por encima del Sevilla. No tampoco nos esperamos una gran goleada, pero sí que jugando en casa, en La Palmera con la afición, con la afición el Sevilla habiendo viajado hasta Canarias, sí que es verdad que seguramente el conjunto andaluz ya haga estancia en las islas Canarias y juega el domingo eh, hasta el miércoles o jueves que vuelvan a jugar harán estancia en principio, pero eh, es, es, a priori eh, jugar en la palmera siempre es un campo eh, y un estadio del Tenerife de se hace fuerte, igual que pasaba con el Sporting Club de Huelva que de hecho fue donde eliminó al Atlético de Madrid. De hecho, vamos a comentar este enfrentamiento. Este Madrid Club de Fútbol Femenino, eh, Sporting Huelva. Un Madrid que venía de una muy mala dinámica, eh, perdiendo desde el 12 de diciembre, si no voy eh, equivocado. Y que rompió esta mala racha de, derrotando al español eh, en estos eh, octavos de final de la Copa de la Reina. De hecho, vamos a poner aquí estos octavos. Este. Español 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, un Madrid que ganó gracias a un gol in extremis en el tiempo añadido de victoria, que fue el que le acabó dando la clasificación, y el Sporting de Huelva que viene a dar la gran sorpresa y la gran campanada de esta Copa de la Reina. Esto sí que lo podemos decir sin ningún lugar a dudas, cargándose a ni más ni menos que al Atlético de Madrid. Por lo tanto este Sporting de Huelva que se hizo fuerte en casa, ya lo decíamos que a priori debería pasar al Atlético de Madrid pero que no se confiara porque el nuevo condomino, bueno, eh, en este caso el, el campo del Recreativo de Huelva que es donde se jugó el enfrentamiento en casa, el Sporting de Huelva se hace fuerte y los equipos suelen sufrir, de hecho también hace pocos, eh, la última jornada si no me equivoco ya le ganó o el anterior 2-0 al Atlético Club de Bilbao y de hecho ya estuvo a punto de darle la sorpresa en Liga al Atlético de Madrid. Acabó ganando las colchoneras por 3 a 2 en casa, pero era un partido donde hasta el minuto 80 el Sporting Club de Huelva iba ganando 0 2. De hecho, por momentos cuando se puso el 2-0 y automáticamente el Atlético de Madrid recortó distancias para el 2-1, no tardó ni 5 minutos, parecía que podría repetirse ese mismo guión. Un Sporting de Huelva eh, por delante. Eh, con dos goles de distancia y el Atlético de Madrid remontando el enfrentamiento. Al final no fue así y eh, de hecho le anularon un gol a Banini, si no me equivoco, por falta previa a, Milind a Milindolán, eh, falta clara, y eh, el Atlético de Madrid que acabó fuera de esta Copa de la Reina y por lo tanto ya tiene un título menos por luchar, después de no haber entrado en Champions, después de haber caído ante el Barça en la final de la Supercopa de España, ya solo le quedaría pelear por la liga que de hecho todavía no es matemáticamente imposible, porque de hecho vemos que hay una combinación donde influye el Atlético de Madrid, ahora lo veremos, pero eh, hay un 0,00001% de posibilidades de que, de, de que gane la liga, es decir, es imposible y por lo tanto será una nueva temporada el Atlético Madrid sin títulos. De hecho, la anterior solo se salvaron gracias a esta Supercopa de España que ganaron en Almería. Este enfrentamiento entre Sporting Club de Huelva y Madrid Club de Fútbol Femenino será un partido muy igualado con dos equipos de la zona baja de la primera Iberdrola que, se centra, que en principio se deberían centrar más en conseguir la salvación, de hecho el Madrid Club de Fútbol Femenino ahora mismo está salvado, y ahora vemos que este fin de semana tienen ambos partidos claves eh, y Sporting Club de Huelva está con un punto más que el descenso, el Madrid Club de Fútbol Femenino ahora mismo no me acuerdo de memoria exacta pero serán 4-5. Eh, creo que eran 4, eh, si no me equivoco. El descenso lo marca el Eibar con 16, que es el primer equipo que bajaría, y el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene, tiene 20 ahora mismo. Y en el partido este primer primavera que se jugó en noviembre, 2 a 1, victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Sporting de Huelva, que acabó con 10 jugadoras. Eh, un Madrid que de hecho remontó el gol inicial del, de las Andalucens. Por lo tanto, se espera un partido muy igualado. Veremos hasta qué punto hacen rotaciones tanto. Eh, Antonio Toledo como María Pri y se centran en la liga o deciden eh, ir a por este, esta Copa de la Reina porque de hecho una victoria ya se plantarían en las semifinales. De hecho, uno de los dos equipos estará en semifinales sí o sí. Recordamos que el Madrid Club de Femenino ya estuvo en las semifinales de la pasada Copa de la Reina donde fue eliminado por el Fútbol Club Barcelona. Ahora de hecho lo compramos pero si no me falla la memoria. Eh, fue así como acabó la Copa de Reina el Madrid Club de fútbol femenino. Efectivamente, 0-4 el Barça les eliminó en semifinales. Y un Sporting de Huelva que en Copa de Reina eh, veremos si quieren ir a pelear hasta el final por esta clasificación para las semifinales, que sin lugar a duda sería histórica. Ahora está mirando, pero eh, si no me falla la memoria, ya hubo una temporada... Donde hicieron un muy buen papel en Copa de la Reina, eh, este Sporting Club de Huelva. En todo caso, se fiera un partido igualado y mi apuesta es que acabará pasando eh, el. Yo te diría que yo apostaría porque acaba pasando el Sporting Club de Huelva, el Madrid con la mala dinámica, a no ser que ahora veamos un cambio de chip después de la victoria ante el Español que le sirva para cambiar la mentalidad. Eh, yo no me atrevería ahora a jugármela en este enfrentamiento, pero eh, creo que el Sporting Club de Huelva podría ser el equipo que acaba accediendo a los cuartos de final. Sí, que es verdad que si hay este chip que lo compraremos este fin de semana, especialmente y en el siguiente del, de las madrileñas, tiene una entera con Jace Fernández eh, y con Jace y Gaby Núñez que so, ellas dos solas eh, pueden cargarse perfectamente a las andaluzas y finalmente tenemos este levante real madrid que es otro gran partido especialmente si el levante como parece ser que está ahora eh, recupera su buena dinámica especialmente la que nos dejó la temporada pasada también hay que es interesante ver eh, este real madrid de de alberto toril cómo se desarrolla ante equipos grandes, de hecho, si no me equivoco, no ha jugado ante ningún equipo top de los primeros clasificados, además del Barça, que acabó perdiendo, sí que es verdad que peleando, pero acabó perdiendo, eh, no es que haya jugado contra muchos equipos tops, el Levante este año está en la media tabla. Pero eh, viene de dos, dos, eh, dos victorias seguidas, además de este octavos de final contra, contra el Betis. Veremos, ahora tiene dos partidos donde podría también conseguir dos victorias perfectamente ante el Villarreal y ante el Alavés. Y por lo tanto, si consigue sumar estos seis puntos, la dinámica se habría cambiado, vendrían con buen estado anímico y por lo tanto les podría pelear el Levante que viene a clasificarse tras golear 1-4 al Betis en un partido donde fue equilibrado, sí, tuvieron ocasiones pero acabó pasando por encima el Levante eh, que prácticamente en ningún momento estuvo fuera y el Madrid que viene de imponerse por 0-3 en campo de la Lama en un campo que era complicado y que acabó sacando adelante un partido que no fue brillante pero hizo lo justo y necesario para pasar ronda ante la Lama eh, con dos goles, eso sí, en el descuento pero donde acabo tirando de calidad y de que son superiores al estar una categoría por encima. En el enfrentamiento de liga que hemos tenido hasta el momento, de entre este eh, Levante y Real Madrid, victoria aplastante por 4-0 el Levante al Real Madrid. Fue no sé si, el 5 de septiembre con David Aznar aún en el banquillo, y por lo tanto es un enfrentamiento que yo no lo tomaría como precedente válido. Porque las cosas desde entonces han cambiado muchísimo para ambos equipos. Y de hecho, eso será el 15 y 17 de marzo, de marzo. Dos semanas después, es decir, el fin de semana siguiente, no al otro, se vuelven a ver las caras en este Real Madrid Levante en Liga. El 26 de marzo, para ser más concretos y exactos. ¿Qué me espero este partido? Yo creo que al final el Real Madrid acabará pasando. Pero ojo, no descartaría para nada una sorpresa del Levante. Yo creo que los dos de arriba. En verdad son cuatro partidos muy equilibrados. Sí que es verdad que yo veo más descantados para Barça y Granadilla Tenerife, especialmente por jugar en casa. en Los dos de arriba y los dos eh, inferiores, los dos de abajo, tanto Madrid, Club de Fútbol Fenino y Sporting de Huelva y Levante, eh, Real Madrid. Eh, son dos eh, partidos mucho más... Eh, donde no acabo de ver claro cuál de los dos equipos podría pasar ronda. Eh, así como sí que me atrevo a decir que Barça y Granada ya lo harán En todo caso iremos viendo esta jornada de primera Como va evolucionando las semanas que viene Y eh, también estos partidos de entre semana Por ejemplo el, Madrid, el Real Madrid eh, Piz, eh, juega contra Atlético Madrid el próximo miércoles día 9 Por lo tanto este también es un buen enfrentamiento para ver eh, Hasta qué nivel puede llegar el Real Madrid Ya sería contra el... el Cuarto clasificado ahora mismo y podríamos ver ya eh, en qué nivel exactamente está el Madrid. Para, sería un buen presente para este partido ante el Levante. Y vamos ahora a escuchar qué es lo que ha dicho eh, Jonathan Giraldez, el técnico Azulgrana, antes del, eh, de este sorteo de, de la analizando este sorteo de la copa de la reina vamos a escuchar al técnico azulgrana recordamos que al Barça eh, se enfrentará a la real sociedad como se ve aquí en pantalla escuchamos content porque porque será una gran eliminatoria porque yo voy a encontrar un muy buen equipo es el actual según clasificado eh, a la liga pero tan eh, bueno es un equipo con ese muy ve en carácter queden, no? Algunes, algunes setmanes per jugar aquest partit, però sí, satisfet amb el sorteig i amb tot, amb la intenció de, de guanyar, evidentment. Bueno, tot el que sigui jugar al Johan, sabem que, que tenim aquest eh, factor camp, que evites viatges, però bueno, com et dic, és, sorteig és la, la, la decisió, el que surti no, no, no depèn de nosaltres, per tant, a preparar el partit de la millor manera possible, arribar amb les cames fresques, que sabem que tenim molt volum ara de, de partits i d'entrenaments, de, però bé, de preparar-ho de la millor manera per guanyar. Sempre és un condicionant el fet de, de jugar partit únic, una eliminatòria, camp contrari amb la seva afició, que ja vam veure un gran ambient allí a, a Zubieta eh, i condiciona, evidentment. Elles van canviar el seu sistema defensiu i ofensiu al segon partit, per tant, segurament esperem algun canvi. Nosaltres, per la nostra manera de jugar, ens hem d'adaptar al que, que pugui sortir amb la mateixa intenció de de tenir la iniciativa, de dominar el partit, perquè és un rival que li agrada tenir la pilota, que li agrada fer possessions llargues, per tant sabem que, que és, serà una de les claus no? d'aquest partit i com et dic, eh, conec personalment a la Natàlia, segurament el, el, el prepararà de la millor manera possible per intentar fer-nos mal i nosaltres amb les nostres armes eh, fer-ho tot el millor possible per guanyar. Pues estas son las, de, las declaraciones de Jonathan Giraldez, eh, analizando este rival, la Real Sociedad, en este sorteo de los cuartos de final. Seguramente eh, estará satisfecho en el sentido de que no vuelva a haber un clásico, un Barça Real Madrid, ya que ya empieza a ser un poco repetitivo. Hubieran eh, sido hasta cuatro clásicos seguidos. De momento tenemos tres, el de Liga del próximo 13 de marzo y los dos de UEFA Women's Champions League, el sobre la semana, el 22 o 23, ahora no sé el día exacto de ida de la UEFA Women's Champions League en Valdebebas y el próximo 30 en el Camp Nou, la vuelta de estos octavos de final de la UEFA Women's Champions League y vamos ahora a analizar esto en primera hiberdrola, esta jornada número 23 aquí tenemos los eh, horarios que de seguida los comentaremos, vamos a ver eh, primero los partidos que se disputan eh, este fin de semana tenemos un Real Madrid Athletic Club de Bilbao de hecho esto es un eh, quinto contra sexto clasificado por lo tanto un duelo directísimo para seguir en esta lucha por entrar en estas posiciones de, de UEFA ay, sí de UEFA Women's Champions League ya lo hemos dicho bien eh, de hecho, el equipo que, perdiera, que pierda eh, se quedaría ya un poco, empezaría a quedarse descolgado en esta lucha Especialmente eh, en función de lo que pudiera pasar en este Atlético Madrid madrid no y tenerife Por lo tanto, un partidazo que se podrá seguir por Teledeporte De hecho, solo hay de, de momento dos confirmados, este Real madrid Athletic Club de Bilbao y a la vez Barça Que se pueden ver por Teledeporte, los demás estamos a la expectativa eh, sin duda un auténtico partidazo eh, De cara por seguir luchando Hasta la última jornada Por entrar en esta UEFA Women's Champions League Sporting Club de Huelva, Ray Vallecano Si lo de, si el anterior era un partidazo Por entrar en Champions Esto es un partidazo por eludir el descenso El Sporting Club de Huelva ya lo hemos dicho Un punto por encima, solo un punto En cambio el Ray Vallecano Que es último clasificado Y busca esta salvación, que de hecho El equipo que la marca es precisamente El Sporting Club de Huelva, por lo tanto puede ser Prácticamente uno de los últimos trenes que tendría el rey vallecano. Y ya lo aprovechó la última jornada ganando al Madrid Club de Fútbol Femenino. Pues ahora tiene que volver a hacerlo para intentar salir de esta cola de las clasificaciones. De los últimos trenes ya que le quedan al conjunto de Carlos Santiso. Si quiere salvarse, salvar la, la categoría. Cosa que tiene muy complicada ahora mismo estando a 8 puntos. Madrid Club de Fútbol Femenino-Valencia. Otro duelo, sin lugar a duda, por la salvación. Un Madrid Club de fútbol femenino que está a cuatro puntos de esa salvación y el Valencia, que si no me equivoco, está a cinco. Tiene uno más, solo uno más que el, que el Real Madrid. Ahí, que el Real Madrid, que el Madrid Club de fútbol femenino, perdón. Eh, por lo tanto, el equipo que gane estaría ya, eh, especialmente en función del resultado resultados que se dieran, se podría empezar a despuntar ya, ya a separarse, a alejarse de esta zona caliente de la clasificación. A la vez Barça, a la vez... Intentará buscar eh, media tabla, eh, sin peligrar el descenso, no, prácticamente hacer opciones de llegar a Europa. Temporada muy buena de las eh, Vascas en sub debut en primera Iberdrola. Y el Barça que intentará buscar esta victoria. Que es la primera jornada que tiene una posibilidad, por remota que sea, de llevarse esta primera Iberdrola ya matemáticamente. De hecho, esto podría ser si se dan estos tres. Eh, Factores. De hecho, aquí el Barça ya lo escribe en su página web. Las, eh, las tres opciones, que tienen, eh, las opciones, la, la combinación que se tiene que dar para que el Barça femenino sea campeón de liga este fin de semana. A la misma hora se jugará este a la vez Barça, obviamente victorias azulgranas. La Real Sociedad debería no ganar a Leibar en casa, en Zubieta. Y además de estos dos resultados, esta no victoria. De hecho, vamos a poner aquí. Estos son los horarios. Vamos a poner eh, la jornada. Además de la no victoria de la Real Sociedad ante el Eibar, que vemos aquí, y de esta victoria del, del Alavés contra el Barça, ahí del Barça contra el Alavés, se debería dar este empate entre Atlético Madrid y Granadilla Tenerife. Vamos a ver: opciones reales. El Barça, a priori, debería ganar al Alavés. Atlético Madrid y Granadilla Tenerife están jugando a entrar en Champions. De hecho, eh, aquí lo compro en la clasificación, pero el Granadilla Tenerife es tercero, que sería el primer equipo que va a Champions con 43 puntos. Y el Atlético de Madrid tiene un punto menos, 42. Por lo tanto, es un duelo directísimo que el que gane se coloca en posición Champions. Y en caso de empate de Granadilla, las Canarias seguirían. Por lo tanto, eh, enfrentamiento más directo imposible. Por lo tanto, cuando son duelos directos así, donde los dos equipos se juegan mucho, porque una derrota condenaría, ya más, sobre todo una derrota de Atlético Madrid condenaría bastante a las colchoneras, porque además pierden ya el enfrentamiento directo. El empate es posible. Ahora, lo que yo veo más complicado es que Leibar consiga puntuar en Zubieta, una Real Social, que sí, que no está en buena dinámica, pero ya ganan en Copa y esto puede volver a activarlas. Igual que podría pasar con el Madrid Club de Fútbol Femenino que hemos comentado anteriormente. Pero el está en descenso. Ahora mismo es el equipo que, marca, que sería el primer equipo que baja. Está a un punto de la salvación. Está a un punto de la salvación. Y por lo tanto no creo que sean capaces de puntuar en Zubieta. Ojo, no se puede descartar nada en el fútbol hoy en día. Por lo tanto, ya hemos comentado este Real Sociedad Eibar y este Atlético Madrid que nadie te dice, además de la de Barça. Vamos a los últimos dos partidos, que son dos derbis. También la Real Sociedad Eibar es un derby, efectivamente. Villarreal-Levante. Un Villarreal que busca seguir escalando posiciones y al, eh, salir del todo de esta zona caliente de la clasificación. De momento está con bastante margen. Ahora mismo son eh, siete puntos los que separan a las gruguetes del conjunto vasco, del Eibar, que es el primero que bajaría. Por lo tanto, zona ya empieza a estar en zona tranquila. Una victoria ya les acabaría de dar la tranquilidad del todo. Y el Levante está en zona media de la clasificación, 32 puntitos, eh, ni Europa ni descenso. Por lo tanto, igual eh, posición muy similar a la del Alavés. Y finalmente, este derby en toda regla: Sevilla, Real Betis, Balompié. Dos equipos, zona tabla, eh, media de la clasificación. Prácticamente en principio no tendrían que sufrir ninguno de los dos. De hecho, están separados por un punto: Sevilla 28. Por dos puntos, perdón, Sevilla 28, Betis 26. Por lo tanto, en caso en El Sevilla seguiría por delante, pero en caso y en caso de victoria local también. Pero en caso, de victoria verde, en caso de victoria verde y blanca, daría el salto a la clasificación y se colocaría por delante del conjunto de Nervión. Por lo tanto, un auténtico partidazo este domingo a las 5. De hecho, vamos ahora a ver aquí eh, cuáles son los horarios de estos partidos. A la. Eh, no, esto es de la jornada 24, perdón, perdón. Esto es la jornada 24, por lo tanto, no debemos aquí los eh, partidos de la jornada 23. Esto es la clasificación. De hecho, vamos a ver si podemos eh, buscar estos partidos de la jornada eh, 23 entre los horarios exactamente para confirmar que estarían eh, por aquí. Vamos a buscarlo en un segundo estos horarios de esta jornada 23 de la primera iberdrola. De hecho, aquí los tenemos, esta es la jornada 22, la jornada 23, aquí está el sábado. No, mira, aquí ya han actualizado, ya tenemos más televisiones, aquí lo podemos ver en pantalla. El sábado a las 5 este Real Madrid Athletic Club, que además de Real Madrid Televisión también se podría ver por Teledeporte. El domingo a las 12 tenemos eh, televisión para el Atlético Madrid Granada y Tenerife. Este a la vez Barça, que se podrá ver por TV3 y Teledeporte. Después también a la misma hora este Sporting Club de Huelva, Rayo Vallecano y este Madrid Club de Fútbol Femenino, Valencia. Este Real Sociedad y que aquí no lo pone, pero seguramente se podrá ver por el YouTube de la Real Sociedad. Y a las 4 este Villarreal Levante, también este Derby, y este Derby Andaluz, el Sevilla Real Betis, a las 5 de la tarde por Sevilla Fútbol Club Televisión. Estos dos son por YouTube. Vamos a. Aquí también tenemos esta clasificación que hemos ido comentando: el Barça, primer clasificado, tendría este primer matchball. La Real tiene 47 y ya no lanzó más aquí aún los puntos. Este gran tenía que entraría en Champions, peleado por Atlético Madrid. Y el Atlético Club sí que está más lejos, pero sobre todo el Madrid, teniendo en cuenta que tiene dos partidos pendientes. Eso sí, los dos partidos son uno seguro contra el Atlético Madrid y el otro, si no me equivoco, ante el Granadilla Tenerife. Zona, zona media para Levante, que también le tienen que sumar tres puntos, son 32. Sevilla eh, a la vez Betis estos tres puntos del Levante y Real Social por pues, esta sanción que les puso que después la Federación que las acabó quitando y después este Villarreal aquí y esta zona del centro que se empezaría a complicar a partir de aquí con Valencia 21 eh, Madrid 20 eh, Sporting de Huelva 17 Eibar que sería el primer equipo que baja 16 y Rayo Vallecano nueve puntos en eh, la última posición y vamos ahora ya a comentar antes de acabar esto eh, Retro de y destacamos estos partidos para, por estos duelos directos, como es sobre todo este español, Lleida. Un duelo directísimo para seguir en esta lucha y en esta pugna por llegar a esta primera posición. Que monta a el Levante de las Planas, que visita al Sporting de Gijón y también está por ahí metido en la lucha el Lux Logroño, que visita al campo del Racing y el Deportivo que recibe al Siahui. Y por lo que hace el Barça B, eh, está luchando por intentar llegar a esta zona de permanencia o quedar lo más arriba posible para estos playoffs. De hecho, esta próxima semana eh, ya os confirmaremos eh, a través de nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y eso, acabaremos de confirmar la, la fecha exacta, pero haremos un directo eh, comentando estos eh, cómo va esta reestructuración que será el fútbol femenino, qué equipos bajan, qué equipos suben, de primera Iberdrola, Reto Iberdrola, la tercera división que se añade y la primera nacional, es decir, hasta regionales. Y el Barça visita, el Barça B visita este campo del Atlético de Madrid B. Aquí tenemos el la Plana que es el único que sube el, solo sube el primer clasificado con 42 puntos. 3 de margen con los mismos partidos jugados. Deportivos también está en la pelea. Tux Logroño en la pelea. Y el Lleida que en caso de ganar también se metería en la pelea del partido pendiente. De hecho si gana el partido pendiente eh, y gana este fin de contra español ya lo superaría. Y después tenemos a este Barça B que está con 30 puntos a 5 de la zona de permanencia. Por lo que hace la, al sur, tenemos muchos partidos aplazados. Tenemos este partidazo que se aplaza, que es este granada lama al pozo. Esta lucha directa entre primero y segundo. Entre primero y tercero, porque el granada tiene un partido menos, pero podría ser perfectamente si Granada el partido pendiente entre primero y segundo clasificado para subir a Primera Iberdrola. De hecho, se iba a jugar en el nuevo a los Cármenes, pero se ha aplazado. Por casos positivos en el conjunto murciano, en el Alhama. Eh, después también destacamos este cacereño por pues, el vencer, el cacereño intentando luchar, y este duelo directo que se aplaza es entre Juan Grande y Santa Teresa por también eh, esta primera posición. Aquí los tenemos: este Alama eh, primero con 34 puntos, el Granada, ves que, un que tiene un partido menos, por lo tanto, en caso de ganar, se colocaría primero. Por lo tanto, duelo directísimo cuando se juegue este Alama-Granada. Cacereño también está ahí metido en la pelea, y el Juan Grande también lo podríamos incluir aquí el te Santa Teresa, que necesita ganar y que empiecen a pinchar para volverse a meter en la pelea, especialmente si el Granada suma los tres puntos en este partido que tiene pendiente aplazado. Y finalmente, vamos a comentar, vamos a mirar eh, un segundo, eh, porque eh, ha habido un tweet eh, hace de última hora de la Federación donde reclamaba este aplazamiento. Vamos a... Mirar aquí este tweet que ha puesto la Federación. Si lo encontramos en un segundo. La selección española de fútbol eh, que ha puesto un tweet eh, rogando. Aquí lo tenemos. Vamos a ver aquí está este tweet de la Federación española que pide. El a la UEFA el aplazamiento de este eh, europeo sub-17 eh, ya que eh, para, con el objetivo de que la pueda disputar Rumanía cuando acabe este conflicto bélico esta ronda 2 que se debería disputar del 8 al 17 de marzo esta próxima semana eh, y será eh, reprogramada eso es lo que pide la federación española para que la pueda disputar Ucraina, ucrania también por lo tanto eh, no ha sido, perdón, 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 lo hemos leído mal, no ha sido la Federación Española la que pide el aplazamiento, sino que es la UEFA la que va a aplazar este europeo sub-17 femenino. Por lo tanto, esta noticia de última hora eh, también comentada. Y vamos ahora sí a comentar esto que nos queda de, de estos partidos internacionales antes de acabar esto, este directo. Estos partidos internacionales, ¿qué tenemos aquí? La final de esta eh, Continental Cup. Esto, para hacer el paralelismo, sería la Carabao Cup del masculino. Pues la Continental Cup que se disputa mañana sábado a las 6 y cuarto de la tarde entre Chelsea y Manchester City. Eh, por tanto, un auténtico partidazo entre dos grandes de Inglaterra. Que eh, si no me equivoco, si no me falla en la memoria, eh, seguramente se podrá ver por este FA Player. Mm -hmm. Vamos a poner por aquí este enlace eh, por el chat por si alguna persona le interesa para ver este partido entre los dos equipos eh, de Inglaterra. Eh, dos grandes equipos de Inglaterra, este FA Player, donde se puede ver todos estos partidos de la. de la. No sé ahora, de la Liga Femenina, de la Barclays, eh, de la FA Women's Super League y este. Chelsea City, que efectivamente se podrá ver por aquí, por el FA Player, para los que no son de Inglaterra. Si alguien vive en Reino Unido, lo puede ver por la BBC. Eh, a nivel de Alemania, de Inglaterra rápidamente también hay liga. Estamos destacando los partidos más importantes de, internacionalmente. De esta Frauen Bundesliga, sobre todo, destacamos este Entre de Frankfurt Hoffenheim. Un, de hecho, no sé si aquí está, se actualiza. Pero se está disputando en estos momentos este Bayern leverkusen werder Bremen, que para quien esté interesado va ganando prácticamente a punto de llegar al descanso el Werder Bremen por 0-1 al Bayer Leverkusen. El Werder Bremen es décimo, es decir, en la zona baja, y el Bayer Leverkusen está a media tabla, pero lejos de llegar a Europa. Entran en Champions los tres primeros clasificados y este partido entre entre de Frankfurt y Hoffenheim es entre eh, tercero y cuarto clasificado. De hecho, en caso de ganar Entre de Frankfurt empataría a puntos. Eh, un partido también clave que es este del Turbin Postdam contra Lessen. Más que nada porque si el Turbin Postdam gana y en caso de derrota al Hoffenheim también se quedaría a un único punto de entrar en zona Champions. Por lo tanto, este duelo directo para intentar entrar en esta UEFA Women's Champions League. Y finalmente destacamos eh, este partido de Italia, este Juventus Roma, que es primero contra segundo clasificado. Y si miramos. La clasificación, ¿vale? este Juventus Roma es el partido más destacado, porque eh, en caso de observar esta clasificación que de seguida se cargará, eh, encontraríamos que la única la diferencia son tres puntos con los mismos partidos jugados. Por tanto, la Roma que viene, ya vemos aquí, con una grandísima dinámica: victorias contra Santoría, Laggio, Empoli, eh, Napoli, equipos de la zona baja, eso sí, Pomigliono. Y contra el Inter, un rival, estoy así directo quinto en la última jornada. Por lo tanto, una Roma que en caso de ganar empataría puntos con la Juventus en la tabla de la clasificación. Por lo tanto, es un auténtico partidazo este que se juega entre Juventus y Roma mañana sábado a las 2 y media. Y hasta aquí el directo donde hemos comentado esta eh, Copa de la Reina en este sorteo de los cuartos de final. También hemos comentado esta primera Iberdrola, esta jornada que se disputará um, a partir de mañana, fin, este fin de semana, y eh, estos partidos de eh, la rete Iberdrola, que también se juega este fin de semana, y estos partidos más destacados del de, eh, fútbol internacional. Esta próxima semana, además de comentar este análisis de esta jornada que nos ha dejado la primera Brodora y ver si el Barça se ha proclamado ya campeón, recordamos, victoria al bastante a la vez, empate entre Atlético Madrid y Granada y Tenerife y una no victoria de la Real Sociedad, todo esto el domingo a las 12 de la mañana proclamaría campeonas a las Azulgranas. La próxima semana lo comentamos. También haremos un directo especial para esta reestructuración del fútbol femenino y vamos viendo si sucede cualquier otra noticia a destacar. Hasta entonces. Eh, disfrutar de este fin de semana de fútbol femenino.